Muy buenas, soy el Gamer Ochentero y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta guía del Tomb Raider de Sega Saturn. Bueno, empezamos el nivel 10, la de la ciudad de Camón. Dejamos atrás Grecia para adentrarnos en Egipto, que es una de las ubicaciones fetiche de Tomb Raider. Hemos visto una escena en la introducción donde Lara tiene una visión al juntar los dos trozos de escena que ella tiene, la de Qualopec y Tio Khan, donde puede verse dónde está o dónde se intuye que está el tercer trozo de escena. Posteriormente posteriormente aparece un meteorito que destruye Atlántida y tal y cual. Pues el tercer trozo está aquí en Egipto. Con lo cual Lara coge la moto y se desplaza hasta aquí. Y Egipto, bueno, estos niveles, pues la verdad que son ya laberínticos total. Hay que tener en cuenta bastantes salas, hay que saber dónde abrir cada puerta, con qué palanca, con qué llave. Sí que en Grecia, por ejemplo, San Francis Folly o el Palacio de Midas, sí que pueden ser un pelín laberínticos, pero no dejan de ser lineales. Aquí no, aquí si no te sabes el nivel, vamos mal. Pero bueno, para eso está la guía. Pasamos el primer puzzle, que es el de colocar el bloque para poder subir. Y continuamos. Vamos por aquí, porque hay un botiquín pequeño y más adelante hay munición de las Magnum, que recordemos que las tenemos desde el Coliseo, pero si no, hay un puma aquí abajo, una pantera negra. Una pantera negra, más bien, más que un puma. Que la pantera negra era la representación de un dios, que ahora no recuerdo. Y a ver si... vale, llego bien. Y vale. Pero si no las conseguimos en el Coliseo, Pierre las suelta en la tumba de Tio Khan. Así que... pero bueno, tenerlas desde el Coliseo es un plus, ¿eh? Aquí arriba munición de escopeta. Básicamente porque aquí aparecen nuevos enemigos que son momias. Por ejemplo, esta de aquí. Que pega unos gritos y unos saltos y un... a ver si viene. No quiero gastar munición tontamente. A ver si la puedo traer. Vale. Aquí, a diferencia de la versión de PlayStation, la momia cuando explota no hace ruido. En la versión de Play sí. Pero bueno, son como esos enemigos que hay, que nos encontramos en la tumba de Tio Khan, como por ejemplo Centauro, que ya son enemigos que son de la Atlantis, que tienen su representación aquí. Pero bueno, si vamos bien equipados, no pasa nada. Aquí me he hecho un pelín de daño sin querer. Vamos a por este bloque, lo vamos a apartar para atrás. Porque la llave que hemos cogido es para esta cerradura de aquí. Llave Zafiro. Ahora aquí, en esta sala de aquí, que hay un par de panteras, o una pantera negra, vamos a ir por aquí, por donde las estatuas. Más que nada, porque así nos ahorramos encontrándosla y ahorramos munición. Vamos a coger las Magnum, porque aquí
Hay una pantera que sé que no podemos evitarla. Ahí está. Que si damos distancia, pues no pasa nada. Al fin y al cabo, aquí hay un cocodrilo que... Vale, ya está. Vamos a ir a por el primer secreto. Y correr porque viene la bola esta. De hecho, no quería entretenerme mucho allí. Y el primer secreto está aquí. A ver si puedo subir bien. Ahora. Es un botiquín grande. Y... munición de las Magnum. Venga, seguimos. Nos vamos a meter por esta piscina de aquí. Y de aquí a este pasillo. Y abriremos la palanca que está aquí a mano izquierda. Vamos a deleitarnos con la música. Vigílate, cocodrilo. Y vamos a mover el bloque que hay aquí para usarlo de plataforma. Es una gozada, este juego es una maravilla. Nunca me cansaré de jugarlo. Cuando la tenemos aquí, subimos a esta plataforma de aquí. Así. Y bajamos la palanca. Esto abre una trampilla que no se ha visto el vídeo. Bueno, abre una trampilla, no. Se desplaza esto naranja de aquí. Ahora el objetivo es ir al otro lado. Con lo que vamos a transportar el bloque hasta allí. Hasta el final de esta plataforma de aquí. Y subiremos. Creo que desde aquí no llego, con lo cual necesito un toque más. Ahí. Ahora sí. Venga. Me voy a equipar la escopeta porque aquí aparece otra momia de esas de antes. Y aparece tal cual, apartas el bloque ya. Se puede ver. Mira. No dejéis que os lleve hacia la pared. Qué pesada está. Menos mal, ya está, se terminó. Ahora sí, se abre esta trampilla de aquí. Que para llegar, continuaremos desplazando el bloque hasta el final. Así. Desde luego, estos monstruos son de lo peor. Venga, ahora cogemos carrerilla. Y nos tiramos. Vamos hasta la punta. Subimos y ahí está la palanca
que abre otra trampilla a la parte de abajo. Bien, vamos a ir a por el segundo secreto. El segundo secreto está siguiendo este camino que hay por aquí. Lo vamos a hacer con calma para no caer. Vamos a ir hasta el otro lado. Aquí antes de bajar hay munición de Magnum, aquí a mano derecha, que siempre es interesante. Vamos a volver aquí otra vez y ahora vamos a bajar la rampa. Aquí hay un botiquín pequeño. Todas estas cosas lo hacen para que te dan pistas para que veas por dónde seguir. Y ahora vamos a ir al techo de otro lado porque hay munición de Magnum. Así que cogemos carrerilla, saltamos y nos cogemos. Es un salto un pelín complicado, ¿eh? Lo jodido es que si no sale la primera tienes que volver a hacer el camino del bloque y tal. Y de aquí vamos hasta el techo, que es donde está el segundo secreto, que son munición de Uzi. Bien, vamos a seguir con el nivel. Aquí, como ya hemos tirado la bola, no hay peligro. Y ahora hemos de ir hacia abajo desde aquí. Y para ello, para no hacernos daño cayendo, a ver si me puedo coger. No, me he hecho un poco de daño, pero nada. Me curo de seguida. Aquí hay munición, en este rinconcito de aquí. Y nos dejamos caer sin miedo. Aquí hay munición, hay, perdón, munición. Aquí hay panteras, que siempre es interesante de matar. Bueno, me queda poco. Y antes de irme, voy a bajar esta palanca de aquí, que abre una trampilla de arriba, pero esta trampilla no la vamos a usar. De hecho, ya veis que se ilumina el techo, voy a decir, se ilumina la parte de arriba, porque ahora ha entrado luz. Al tanto, porque se abre una puerta y aparecen dos panteras más. Voy a darles distancia. Vale. Y tras la puerta siempre hay regalitos, que en este caso un botiquín grande. Ahora vamos a ir a por el tercer secreto. El tercer secreto y último está pasando el puente. De hecho, la trampilla es por si quieres venir desde arriba. Pero yo, como ya he hecho el camino este, sin tener que bajar. Como yo he bajado, pues no pasa nada. Bajas, te cargas las panteras y ya está. Y el tercer secreto está aquí. Bueno, ahora que hay más panteras, pues otra vez repetimos el ritual. Si las distancias son facilitas. Ya está. Y tras la puerta, un botiquín pequeño. Bueno, veamos. Ahora sí, vamos a subir por el bloque este. Y vamos ya hacia la recta final del nivel. Nos metemos por este pasillo, voy a sacar la escopeta, porque hay otra momia de esas que saltan. Y no sé si curarme, porque saltan mucho estas. Una,
dos, tres. Con tres balazos de escopeta mueren. Pero son muy pesadas. Con tanto salto. Bueno, subimos esta montañita de arena. Subimos este bloque de aquí. Que hay otra llave zafiro, que será la del final del nivel. Y esta es interesante que la cojáis ya, porque si no os podéis despistar. Y vamos a ir hacia esta entrada de aquí. Que esta entrada de aquí hay que hacer unos cuantos saltos así acrobáticos y tal, cortitos. Cogemos la munición de Magnum. De aquí vamos a ir a esta zona aquí, que hay una palanca, y la vamos a bajar. De fondo se ha oído algo, que yo estaba a punto de caer, dicho sea de paso. Y ahora vamos a saltar aquí, y de aquí vamos a ir hasta el final. Uf, aquí qué error gráfico. No caigáis de golpe, porque os podéis pegar una buena piña. Caed poco a poco. De hecho, espera. Ya está. Caéis de espaldas y listo. Iba a hacer un pequeño truco, pero da igual. Quería caer al piso de arriba y del piso de arriba ya ir directamente aquí. Pero bueno, es igual. Ups, ups. Llegamos a esta doble puerta. Ponemos la llave zafiro. Y acabamos el nivel. Pues nada. Ostras, dos secretos de tres. Me he dejado uno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bueno, ya investigaré a ver cuál es. Pensaba que los había cogido todos. Bueno, es igual. Ciudad de Camón. 11 muertes, 20 objetos recogidos, 2 secretos de 3 y un tiempo de 16 minutos 22. Pues hasta aquí el nivel 10 de este Tomb Raider, de Sega Saturn. Como siempre digo a estas alturas, dadle a like si os ha gustado, suscribíos y dejad vuestro comentario a ver qué tal. Y nos veremos en el siguiente vídeo de esta guía del Tomb Raider de Sega Saturn. Así pues, sin más, un saludo.